días, Eva. Buenos días. Estamos en Castellnou de Bages, en un sitio privilegiado en medio de la naturaleza. A 7:00 de la mañana. Recién salida al sol. Solsticio de verano. Dime qué estamos escuchando. Pues estamos escuchando un amanecer. Un amanecer un poquito ya avanzado. Y de principios de verano. Pues claro, la verdad, es que es el primer día de verano. Pero bueno, es un sonido. Es un sonido. Mira, a mí me gustan mucho los amaneceres. Porque un amanecer son los sonidos que tienes. Que tenemos a mano para aportar vitalidad. Un buen amanecer, los pájaros, ¿te has fijado? Cantan súper fuerte, más abundantemente. Bueno, de hecho, fíjate, cuando entra el primer rayo de este luz a la tierra, el primer rayo de luz, aquella, que todavía no es de día, que es de noche, ahí es el verdadero amanecer. Y se produce justo en el momento en que acaba la luz, a que acaban de cantar los pájaros de la noche, el último pájaro de la noche, acaba el último décima de segundo en la que antes de que entre el primer rayo de luz. Entonces se produce una modulación donde el agua de los cursos de los ríos cambia de tono. Y sobre este nuevo tono empiezan a cantar los pájaros con una armonía del agua que cambia cuando llega la luz. ¿Estás diciendo que los pájaros cantan de una manera por la noche y por otra, de otra manera de día? Los pájaros sí cantan. ¿O que hay pájaros de noche y pájaros de día? Bueno, hay pájaros de noche que cantan diferente a primeras horas de la noche y a lo largo de la noche van cambiando. Y hay pájaros que cantan de día y a lo largo del día van cambiando de tono, de intensidad y de ritmo. De una forma muy sutil, muy estirada en el tiempo, que no lo percibimos. Pero que cuando los grabas, los miras, te das cuenta de diferencias. Por ejemplo, el sonido de un amanecer, los pájaros están cantando en frecuencias entre 5.000 y 15.000 hercios. ¿Y qué pasa con estas frecuencias? Con estas frecuencias son unas frecuencias totalmente vitalizadoras. Las neuronas cerebrales se vitalizan con esta frecuencia. Por eso, cuando tú aplicas en tu vida de cada día, en tu casa, alejada de la naturaleza, estas frecuencias del amanecer, enseguida notas como tu pensamiento se centra, te entran ganas de hacer lo que estás haciendo y la concentración mejora. Por eso a la gente le gusta ver un amanecer. Sí, entre otras cosas, aparte del sol. Es muy vitalizador. Y por ejemplo tienes que las antiguas, las religiones antiguas o las técnicas de estar bien, sí, esos consejos, sí, te dicen sal a pasear por la mañana. Porque salir a pasear por la mañana... O ve a la naturaleza, ¿no? Sí. Los balnearios, o sea, de toda la vida, naturalistas, sí, normalmente se ubican en plena naturaleza. Había oído hablar de las facultades del aire, del agua, de la tierra para sanar, pero no de las facultades del sonido de la naturaleza para sanar, que es a lo que te dedicas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo sí le da a una chica como tú a irse a un bosque, a un amanecer, a grabar esos sonidos? ¿De dónde nace esta pasión? Pues no sé, es interna. Yo creo que la tengo de hace muchos años, incluso antes de empezar a manejar grabadoras y estas cosas. Pues me pasaba horas en la naturaleza, escuchando, porque no sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer, pero me pasaba muchas horas buscando qué es lo que había que me atraía tanto. Tengo recuerdos, por ejemplo, de la adolescencia, de salir de casa y pasarme horas y horas y horas y horas en el bosque o en el río encima de una piedra, estando allí solo. Y sabiendo que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. ¿Y cómo se especializa? Porque tú estás profesionalmente especializada en esto, te dedicas a esto. ¿Cómo sí llegas ahí? ¿Hay una carrera en la universidad que enseñen estas cosas? ¿Cómo te dedicas a esto? ¿Te ha costado? ¿Cómo lo has conseguido? Me ha costado muchísimo esfuerzo personal. Mucho, mucho. Brutal.
pero ha llegado a través de condicionamientos de la vida. Por ejemplo, bueno, tuve una época en la que, de estas que, de bache profundo, y perdí todo. Ajá. Todo. Es la vida. Casi. Que es lo más importante. Casi, pues estaba también bastante enferma. Y aquí estás. Aquí estoy. Y me acuerdo que cuando empecé a andar, me fui a una playa. Había trabajado con sonido, antes había hecho una carrera de música y tal, ¿eh? Y me fui a una playa caminando. Me costó una hora una playa que estaba a pocos metros de casa. Ufa, me llegué a la playa. Y bueno, estaba mal, estaba aquello tristona, ¿eh? Y me quedé en la playa mirando las olas. Y en una de ellas, que ya no me acuerdo qué pasó, las olas empecé a dejarme ir por el sonido de la ola. Que yo dices, toca fondo. El momento de la rendición, que es un momento muy especial, muy mágico. A veces te da la impresión que cuando ya has tocado a fondo ya no hay nada más, pero el momento de la rendición es un momento poderosísimo y muy especial. A mí me encanta ese momento. Me dejé ir pensando que, bueno, y estaba allí con las olas y de golpe, sentí como una voz interna que decía, no, deja de estar triste. Este momento es el mejor de tu vida. Ahora, a partir de ahora, puedes dibujar quién eres. Créate de nuevo. Bueno, para mí aquello fue increíble, porque yo no estaba en condiciones de pensar en algo tan lúcido. Y aquello me ayudó. Volví a casa y empecé a ver qué era. ¿Por qué no? ¿Qué era? Que yo estaba bien, y cada día secretamente volvía al mar y le llevaba flores porque sabía que era un regalo. Y a partir de ahí empecé a grabar con mi intención. Ya no era grabar un paisaje sonoro porque es bonito. Porque lo que te había llegado de alguna manera estaba contenido en el mar, en el sonido del mar, de las olas. Sí, yo creo que fue el sonido que de alguna manera tuve una saturación y el sonido provocó que yo hiciera un cambio de conciencia. Porque el sonido del mar, de hecho, es muy especial, ¿no? Todos nos gusta sentarnos al lado del mar, tiene que ser especialmente potente. Es muy potente. Y aparte de esto, es que el mar, dices, el sonido del mar, pero no, el sonido del mar no. El sonido del mar contigo, porque el sonido del mar contigo cambia. El sonido del mar, dices, no es igual. ¿Cómo que el sonido del mar conmigo cambia? Sí, mira, no hay ninguna playa que sea igual. El sonido del mar a lo largo del día va cambiando. Y depende de la fase lunar, depende de la temperatura, depende de muchas cosas. La salinidad, depende del tiempo en el exterior y del tiempo en el interior, porque dentro del mar también hay primavera, verano, otoño, invierno. Hay sus propias temporadas. Pero el mar, las olas que llegan acerca de ti, cambian con respecto a ti. Y esto no es una cosa que yo digo ahora así tal, no, es una cosa medida, probada durante mucho tiempo y durante muchas cosas. Tú te coges un micrófono para tener futuro, estás en la playa, empiezas a tener una relación con el mar, o sea, empiezas a verlo no como el agua que va y que viene, sino que lo empiezas a entender como un ser. Y cuando lo empiezas a entender como un ser, empieza a haber una relación contigo. Y entonces vas notando como las frecuencias que emite el agua a chocar con la tierra, la playa, con la roca, ¿sí? Van modulando. Y van modulando para ti. ¿Para ti? Para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti. Pero, para cada persona que entra. Para cada persona. Pero tiene que haber esta conexión con el ser. Vale. O sea, no es automático eso. No, quizás lleva tienes que buscar esa conexión. Hay que buscarla. Vale. Entonces te das cuenta. Entonces te das cuenta en cosas mágicas, como hay personas que te dicen, no, yo estaba en el mar y de golpe estaba pensando aquello y la ola cambió. Hizo así, cuando hizo clacks, a mí me vino aquello en la mente. Es que es un juego, es como un juego, y esto sucede en la naturaleza. Y cuando realmente conectas,
que no es una cosa especial de alguien especial, sino que es algo de todo el mundo. De hecho, es algo que la antigüedad se hacía. Y donde las tribus nativas lo hacen, hablan con la naturaleza. Y es esto. Es lo que se llama hablar con la naturaleza. Sí. Escuchar este especial sonido que emite la naturaleza para nosotros. Es una sincronía donde tu pensamiento y tu emoción es sintonizar. Sintoniza, entran como en un... Hay actores que lo llaman el flirteo cuántico. Es como entrar en... Sí, exactamente, es como un flirteo. Es como entrar en un estado donde tu emoción y todo lo que sucede a tu alrededor, que se transmite en sonido audible y en sonido no audible, entra en un diálogo contigo. Y es ahí donde tú empiezas a escuchar con lucidez a tu mundo interno. Y ahí salen respuestas a tu situación, salen pensamientos muy lúcidos con respecto a tu propia vida, a tu forma de hacer. Y es lo que sucede también cuando haces un tratamiento con sonido natural. Hay un reequilibrio, se produce este flirteo cuántico de forma involuntaria. ¿Involuntaria? Sí, sí, porque la persona no tiene que hacer absolutamente nada, ni siquiera escuchar el sonido. Se produce un reequilibrio y ahí salen respuestas. ¿Y tú te dedicas a grabar estos sonidos? Sí. y a ofrecerlos terapéuticamente para que la gente los use para sanarse? Sí, sí, sí. Pero claro, esos sonidos no han sido emitidos específicamente para ellos. No, en algunos casos no. En algunos igualmente casos, sí. Sirven, pero seguramente sirve más si tú vas a la naturaleza y tienes esa relación, esa comunicación con la naturaleza, sí, sí, ¿no? Sí. Pero igualmente tú los tomas de manera, digamos, estándar. Sí, 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 pero por ejemplo, he utilizado, mis inicios fueron utilizar mi propio proceso para luego aplicarlo a otras personas. No con esa intención, porque esto vino a posteriori. Sencillamente yo iba a la naturaleza y grababa en ese estado. Cuando se producía el flirteo, yo grababa. Pero grababa para mí, no grababa para nadie más. ¿Para tú conservar ese sonido para cuando estuvieras mal o para usarlo? No, no, yo lo grababa por amor. ¿Por amor? Porque, ¿por amor a qué o a quién? Porque... Amor a como por gratitud, porque me sentía tan agradecida, me estaba sentando tan bien, me estaba ayudando tanto, que lo hacía por amor y por fascinación. Y pasé años haciéndolo. Pero entonces notaba que cuando me encontraba mal, porque claro, a veces no sales de una situación un día, a mí me costaba mucho tiempo. Por ejemplo, por la mañana te levantabas y... No tenías ganas de hacer nada, estabas totalmente desmotivado, no había nada en la vida que te motivase. Y me acordaba de cuando había ido al bosque, que había salido de aquella manera. Qué contenta había salido aquel día de aquel sitio, no había pasado nada, pero yo me había salido. Lo ponía, sencillamente, y a los 10 minutos era otra persona. Dije, no es posible. No es posible, y esto lo hice así. Entonces fue cuando empecé a aplicar esto. Bueno, antes de empezarlo a dar en una persona, me hice con software. ¿Qué hiciste? Me hice con un software para poder mirar lo que estaba sucediendo en el audio. Para estudiarlo. Sí, más. En 3D. Pues, para poder ver lo que estaba escuchando. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Y entonces me sorprendió ver que estaba viendo el negativo de mi estado emocional. Es como si hiciera una fotografía al revés. Es decir, el negativo de tu estado emocional. Sí, es como si hiciera... Bueno, el negativo, la plasmación... Sí, por ejemplo, un negativo me refiero a una foto. Tú miras una foto y cuando haces el negativo, el blanco está negro, el negro está blanco, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando haces un negativo en audio, por ejemplo, yo en ese momento podía tener miedo, ¿no? Pues resultaba que en el audio todas las frecuencias que entran en el campo vibratorio del mito estaban muchísimo más altas. Los picos eran muchísimo más predominantes que el resto. Y entonces, a medida que pasaba el tiempo, por ejemplo, en una hora de grabación, se veía como cuando yo entraba en este estado de comunión, de agradecimiento con la naturaleza, ese pico subía y se iba regulando
hasta que quedaba queda uniforme con el resto. Y era cuando yo ya estaba bien. Impresionante. Entonces decía, es el negativo, soy yo, pero es mi estado emocional el que está en el audio. Entonces fue cuando, después de mirarlo mucho, remirarlo también, pasé mucho tiempo, pasaba noches y días mirando, buscando información sobre neurología, sobre los campos vibratorios, sobre cómo suena una emoción, cuántos hercios tiene una emoción, cuántos hercios me estaba dando la naturaleza sobre mis propias emociones. Yo medía los hercios de mis emociones por la respuesta que me daba. Un simple grillo, a veces una mosca. O sea, estamos hablando de todo, desde los pájaros, los grillos, las moscas. De todo, del viento, el viento. ¿El viento también participa? El viento, todo participa. ¿Pero cómo es posible que se unan todos para crear una frecuencia sanadora para esa persona? Porque todos somos uno. Realmente todos somos uno. Todos somos uno. ¿Has experimentado en esas, sí, en esos flirteos? Todos somos uno. Y todo está para todo. Y tú cuando entras en un bosque, tú, yo, cualquier persona, cuando entras en un bosque se produce magia. Una magia que no es magia, es la vida. Que es que el entorno te escucha y te considera parte de él. Y entonces siente lo que tú necesitas y sencillamente emite para ti. Para que tú estés bien. Por eso cuando sales de un bosque, o de un mar, o de un río, de lo que sea, te sientes así de bien. Porque ha habido un reequilibrio vibratorio, un equilibrio de tu campo biomagnético. Cuando se produce este reequilibrio de tu campo biomagnético, se mejora el pensamiento y se mejora la salud. O sea que la naturaleza nos ofrece un concierto privado cada vez que entramos en ella. Pero si entras solo, pero si entras varias personas, pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir pasa lo mismo? ¿No puede ser cuatro conciertos a la vez? ¿O cómo se gesta eso? Se gestiona en grupo. ¿La emoción de grupo, entonces? Sí, sí. No tan individual como... Sí. Y de hecho, yo he hecho pruebas. Por ejemplo, he llevado a 37 personas a un bosque de noche. En una duna. En un bosque este de dunas, de pinos, al del mar. Donde los grillos en el mes de agosto. Donde todo el bosque era grillos. Todo el bosque al unísono. Entonces, a medida que vas avanzando, todos, claro, todo el mundo va a bla, 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 jiji, jaja, uy, cuidado, que no sé qué, no sé cuánto, es el otro que se ríe, el otro que explica una anécdota. Entonces se va a estar en un estado de conciencia. No están presentes, están hablando del pasado, del presente, del que te tiene miedo, que el serpino no me gusta, que si no sé cuántos, ¿no? Entonces vas escuchando el bosque en general y vas viendo las franjas del bosque, cómo va cambiando de sonido a medida que todas estas personas van entrando. Cuando están en el lugar, toda la zona del bosque cambia de tono. Cuando ya han pasado, cómo se va reequilibrando, cómo la zona antes de que entren se va modulando, ¿no? Y cómo el bosque va cambiando, la forma de todo el campo vibratorio del bosque que estaba al unísono, cómo se va modulando, como si fuese una goma que se va adaptando, ¿no? Pero luego, por esas 37 personas, así en redondo, estiradas, ¿eh? 45 minutos. Ahora que se mueve, no sé. Entonces vas escuchando los grillos, porque en aquel bosque que anoche había grillos. Y te vas dando cuenta que los grillos que se ponen allí, y el grillo que se pone allí, y el que se pone allí, y el que se pone allí, y el que se pone detrás de aquella persona, y detrás de aquella persona, está... No cantan todos igual. Están cantando, han modulado el tono, han modulado el ritmo, han modulado la estructura de su canto, inicialmente. Y se están así bastantes minutos, quizás 20 minutos. Y hay un cierto desorden aparente. Un cierto desorden que se transmite también al resto del bosque. Poco a poco se van unificando. Se va unificando y el bosque vuelve a estar otra vez. Y en ese momento, les dije, ya hemos acabado. Nadie responde. Ya hemos acabado. Nadie responde. Bueno, ya os podéis, ya podemos empezar a movernos para irnos. Y se levantan las personas en silencio. Todas con un estado de conciencia unificado.
y podemos hacer una excursión por el bosque en silencio. Nadie dice ni así. Porque lo que ha sucedido es que se ha unificado el estado de conciencia de todos. Y en ese momento estamos en resonancia con el bosque. Y en ese momento no tropiezas, ni te pierdes, ni piensas en el pasado, ni en el futuro. Sencillamente estás disfrutando de todo. Habrás ofrecido esto a la ciencia, imagino, a la universidad, habrás, porque claro, esto es una herramienta de curación impresionante entonces, ¿no? Y gratuita, muchas veces, o sea, ¿cómo tienes esa faceta? Al principio lo hice, porque de alguna manera, bueno, me apetecía compartirlo, necesitaba compartirlo, y a la vez necesitaba aprobación. Reconocimiento. Sí. No reconocimiento, oh, qué bien lo has hecho, no, sino que otros lo corroborasen, ¿no? Entonces me dijeron, sí, es verdad, tal, tal, ¿no? Entonces lo llevé a las universidades. Y en diferente época, ¿no? Primero una y al cabo tiempo otra. Y lo que sucedió fue que hubo abuso porque hubo intento de expropiación, o sea... ¿De quitarte la idea? Bueno, me contrataban a sueldos ridículos, uh-huh. A un trabajo que era exponer volver a rehacer todo el trabajo, llevar todo el material, llevar todas las grabaciones de años, grabaciones únicas porque no sé yo... Aparte que has de buscar un lugar que no haya ruidos, que como ves es muy difícil. Sí, porque yo pensaba que aquí no habría ruidos y hay varios. Es dificilísimo actualmente en el planeta. Tenemos un problema de contaminación acústica gravísimo. Uh-huh. Encontrar un sitio que no se produzca ruido humano es viajar mucho, andar muchísimo, mucho, horas, a veces te has de pasar días fuera para grabar 4 horas. Y luego que no grabas, que no llegas y cuelgas un micro, sino que has de estar, que el bosque te reconozca que has de estar y para eso has de estar tú. O sea, no se produce espontáneamente, ¿no? No, es un trabajo... Tienes que entrar en sintonía para poder grabar, para poder... Sí, porque cuando estás en sintonía, ¿ves? Es más potente. Bueno, entonces me sucedió que te lo cambian todo por un trabajo ridículo durante un año. Y luego te obligan a ceder todos los derechos de explotación. Pero te das cuenta que cuando, en uno de los casos, en las conversaciones, te dabas cuenta que los derechos de explotación se los quedaba una empresa que era el familiar del director de proyecto que ya llevaba no sé cuántos tropecientos años explotando todos los proyectos que habían entrado antes. Y funciona así. Las universidades, algunas que yo he conocido, en estos proyectos que vienen de las comunidades europeas, cosas así, funcionan así. Siempre hay uno, familiar de tal, que se lleva todos los proyectos y dices, hombre, pero eso no es legal. Y dice, bueno, pero nosotros tenemos muchos medios, no nos ganarías nunca. Pero así directamente, ¿no? Esas fueron mis primeras experiencias. Entonces dije, no, yo no puedo entrar aquí, porque es que aparte no están entendiendo el fondo de esto. Porque ya no se trata de un material que luego tú explotas y que vendes así, ¿no? No se trata de eso. Se trata de volver a conectar al humano con la magia de la Tierra. Ese es el motivo. Esa es la magia de verdad, ¿no? Los discos es una herramienta ahora para las personas que no pueden acudir. Porque yo pienso que de aquí a unos años, quizá 100, quizá 2, a nuestros enfermos los llevaremos a la naturaleza. Bueno, ya se hacía, siempre se ha hecho. Las casas de reposo siempre han estado en la naturaleza. No, pero en la naturaleza, en el campo, en el bosque o en el mar. Y en los árboles y los seres de la naturaleza emitirán frecuencias para esta persona. Se captará esta frecuencia y esta será su herramienta vibratoria. Su herramienta de sanación. Sí, junto con todo lo demás, porque una cosa no sustituye nada. Y siempre pienso, nunca lo digo, no, esto es lo... sino que esto es una herramienta más donde la naturaleza hace medicina para ti. Y lo mismo con centros de investigación. Los centros de investigación funcionan de la misma manera. O sea, dímelo todo, yo luego publico y... Ahí vas.
Entonces, ahí fue como empecé ahí. Hasta el momento que dije, pues si no consigo nada, llevo 5 años más con esta gente y parece como si es imposible. Digo, no las necesito para nada porque no están entendiendo la base. Y fue cuando empecé a trabajar sola. ¿Y cómo te ha ido? Sola bien. Sola bien. Aunque demasiado sola. Mejor sola que mal acompañado, ¿no? Sola bien porque ha sido las personas que han empezado a experimentarlo. Y entonces hay un boca a oído y entonces ves las respuestas, te dan muchas pistas, te dan mucha información, aunque da mucha soledad porque te da mucho trabajo. O sea, terapéuticamente hablando, estás prácticamente sola, haciendo ese trabajo, digamos. Ahora sí, pero ahora ya casi ya no, porque el mes de septiembre creamos un centro de investigación en bioacústica médica en un pueblecito que cerca de Valencia que se llama Chiva, donde hay una clínica. Ajá. Y ya trabajamos con cirujanos. Y, ¿ah, sí? Sí, hace un año que estamos trabajando. ¿Con médicos para complementar sus terapias y todo esto? No, bueno, sí, se lo estamos aplicando con muchísimo éxito. ¿Sí? Sí, lo estamos aplicando en la UCI. Estamos aplicando, ¿ah, sí?, el tratamiento. Cuéntame algunas experiencias. ¿Algunas así? Experiencias. ¿Sí? Pues ¿bonitas? Mira, las deficiencias renales. Una deficiencia, es una clínica veterinaria, ¿eh? Deficiencia renal. ¿Veterinaria? Es una clínica veterinaria, sí, porque dicen, no, es que claro, hay gente que te dice de entrada, no, claro, ¿por qué tú induces a la persona a que le vaya bien? Bueno, pues no voy a inducir a una persona, no voy a inducir a un animal. Tengo un buen animal en urgencias con una deficiencia renal, por ejemplo. 45 minutos del sonido de una noche de luna llena de un mar. 45 minutos. Sin haberle dado sonido nada. De noche de luna llena. Por ejemplo. ¿Por qué digo esta? Bueno, digo, yo les pongo nombre a los sonidos porque son como mis hijos. Sí, tienes una colección ahí de sonidos de luna llena, luna, cuarto menguante, en el Asia, en no sé dónde, en el mar. ¡Wow! Bueno, porque ese día cuando estaba grabando, ese día grabé un sonido en un islote que fui especialmente, Clarglass, esperé que subiera la marea, pum, se hizo de noche, estuvo la luna, entonces grabé y sin esperar nada, yo estaba grabando, pero saturé porque estaba rodeada de agua por todos los lados, me puse el cañón, me puse los micrófonos y con el placer me pasé con el volumen, hice una saturación. Y con la saturación empecé a sentir de golpe como todos los líquidos de mi cuerpo bajaban. Empecé a sentir como si tuviera menstruación, como si tuviera una descomposición, como si me estuvo, como si todo el sudor del cuerpo. Y me asusté. Saqué enseguida y tal, pensé, hey, Eva, ¿qué te está pasando? Que no te puede pasar nada, tienes que esperar que baje la marea. Estás sola, aquí. Pero fue una impresión tan intensa que cuando llegué a casa enseguida grabé el sonido, bueno, planché un disco y se lo envié a José María Cos, que es un urólogo, está trabajando en Barcelona. Pero tú ya intuiste que serviría pues para eso, ¿no? Para el sistema eliminatorio, para riñones, para... Sí, enseguida. Y así fue. Sí, se lo di, le dije, mira, míratelo. Y al cabo de un mes me dijo, mira, lo estoy utilizando en todo el posoperatorio. Y a partir de ahí empezamos así. Por ejemplo, lo estoy utilizando con enfermos de ELA. Por ejemplo, tienen en la última fase, tienen, bueno, una fase avanzada de, pues por ejemplo, tienen muchas dificultades de expectorar porque el pulmón no funciona bien. No pueden sincronizar, no es automático, tienen que pensar y no sincronizar el pensamiento. Duermen toda la noche con oxígeno y por la mañana se crean las mucosidades resecas. Y esto tienen que expectorarlo. Esto duele mucho y más si no tienes toda la capacidad pulmonar. Un tercio de tu capacidad pulmonar, esto realmente es muy doloroso. Bueno, una hora de sonido, de este sonido. Sin que tú hagas nada, ni siquiera que lo escuches por la mañana, una hora, este sonido, inspectoran con fluidez. Sin que tú haces nada, no tienes ni siquiera escuchar. Solo ponerlo. Por ejemplo, en cirugía, en cirugías cesáreas, en cirugías intestinales, donde mantener la temperatura del cuerpo es vital, ya no te está aplicando nada. Sencillamente se pone el sonido del fuego.
Y la temperatura fuego. Corporal se mantiene. Y todo esto lo estamos documentando. ¿Para qué sirve el sonido del fuego? Impresionante. El sonido del... Todos nos gusta sentarnos delante del fuego y oír eso. ¿También canta para nosotros el fuego? Sí, sí, sí. Wow. Sí. ¿Para qué sirve? El sonido del... A nivel general, porque ya... A nivel general. El sonido del fuego te da calor interno. El calor interno, por ejemplo, las personas que tienen frío interno, esta sensación en el estómago de frío interno, pones el sonido del fuego y te tomas una sopita. Y una sopita. La sopita, por ejemplo, te digo porque yo les, eso lo he experimentado yo. Creo que te dicen, no, tómate una sopita. La sopita que te apetece mucho. Es cuando tienes el estómago destemplado con el frío interno. Pero el fuego, esa es la sopita, pero el sonido del fuego te mantiene, te remodifica esto. O sea, se ha pasado. Modificas. Sirve para dolores articulares que cursan con frío. Hay dolores articulares que son calientes, hay dolores articulares que son fríos. Y luego sirve para el hígado. ¿Para el hígado? Sí, y entonces me gusta aplicarlo, pues es un caso de hígado inflamado, o de debilidad en el hígado, lo utilizamos directamente con el sonido aplicado directamente sobre el órgano. Y el sonido aplicado ya directamente. Sí, ya no afuera, sino directamente no en el oído, sino en el órgano. Pero, ¿estamos hablando de una terapia que sería complementaria de un tratamiento médico? ¿O tú crees que realmente esta terapia bien aplicada podría llegar a sanar graves enfermedades? ¿Has tenido alguna experiencia no puedes opinar de momento todavía de esto? De momento estamos trabajando como una herramienta complementaria. Pero de... muy activa. Pero muy activa y sí. Con mucha proyección de futuro. Por ejemplo, una migraña. Sí. Una migraña. ¿Tienes alguna grabación para los dolores de cabeza? Sí. ¡Ay, qué bien! Es un sonido que, como siempre les pongo nombre, o este le puse hace años ya, ¿sí? El nombre de la cueva del agua. ¿La cueva del agua? Sí. Para la migraña. Y es un sonido que hasta ahora lo había utilizado porque funciona muy bien con el tema del bloqueo emocional. Tienes una persona de terapia que te viene. Y con un bloqueo emocional que no es capaz de exteriorizar, que la culpa la tiene fulanito, menganito, no sé qué, pero que nunca sacas 10 minutos, sin decirle. A los 10 minutos. Ah, sin decirle nada. Entonces, a los 10 minutos, así. ¡Fua! Y entonces, no, es que yo. Y te lo saca. O sobre todo en terapias manuales, 10 minutos. Ah, saca. O tú en casa. Fantástico, por ejemplo, los masajes, poner la música y entonces estás haciendo dos terapias a la vez, ¿no? Sí, sí, el bloqueo sale inmediato. 10 minutos. Y lo ves, la persona lo dice. Y lo dice de verdad, lo está sacando. Y en casa, por ejemplo, cuando estás estos días horribles que sientes que la vida te ha abandonado, bueno, las pérdidas, es un sonido que te consuela, que... Bueno, pues yo hasta ahora lo había utilizado hasta así. ¿Tienes algunos sonidos en tu web a disposición? ¿O sí. Todos son de pago o...? ¿O tienes algunos...? No, pero para las personas que se inscriben en la web, hago cada 2-3 meses, ¿sí? Les envío sonidos. Ah, o sea, vas mandando. Sí, porque me gusta hacer esto. Y, por ejemplo, este sonido, yo nunca había pensado que podía servir para una migraña hasta un día que cogí yo una de estas que te dejan en la cama que no sirves para nada, ¿no? O sea, no te puedes ni mover. Y fue coger el sonido, porque siempre tengo un iPad tan cerca, con todos los sonidos y estoy utilizando. Y entonces fue ponerme el sonido aquí, y enseguida, ¡guau!, empecé a relajar. Entonces empecé a coger el sonido y me lo puse aquí, me lo puse atrás, y es que notaba, lo veía como sonido, como si, el dolor como si... Nada, a los 20 minutos ya estaba. Y entonces no había tomado nada, nada. No es posible. Entonces lo empecé a mover y graña, pam, 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 pam. Uf, una maravilla. Y entonces te aplicas el sonido ya no como un sonido externo, sino como... Y lo notas, por ejemplo, que tienes una sinusitis, que tienes un dolor intenso en toda esta zona del ojo. Te pones auriculares y te vienes arreglando. Pones así. Es que notas como si hiciera... Como si te lo deshiciera.
Ayer nos contabas en la cena que escuchaste un poco el sonido de la naturaleza antes del tsunami que hubo en Indonesia, que estabas por allí cerca grabando precisamente. Y cuéntanos un poquito esa anécdota, que es un poquito impresionante. Pues estaba allí, estábamos allí y bueno, salí a grabar como lo hacía casi todos los días, durante 2 meses. Estabas allí precisamente pues grabando, ¿no? Sí. Buscando espacios donde poder grabar la naturaleza. Y estábamos en una playa que se llama Teluk Batik, y que hay la playa y hay pues un bosque, una selva al lado, un bosque selvático. Estaba a la orillita y estaba con el micro, estaba estaba la pértiga con el micro, tal, estaba con mi hijo. En aquel momento debía tener 6 años, 6 o 7, pequeñito. Estábamos allí escuchando los casos y él así guardando. Cuando de golpe los insectos empezaron a tirarse como si fuesen cazas. Contra nosotros. Pa, 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 pa. Y estábamos allá con un gorrito, las mangas largas y tal. Así como un poco, te vas sintiendo un poco. Porque se tiraban, es que pa, pa, te hacían daño. Y plas, plas, plas. Y de golpe empezó el sonido. Muy fuerte, ¿no? Que venía como olas, ¿no? Así, se bajaba. Y al poco otra vez. Muy fuerte, es muy intenso. Pero era un sonido que sobrecoge, una sensación de... Pero tú no estabas en el mar. O sea, si estabas en la playa. Estaba en la playa. En la playa. Pero sí. El agua no hacía ruido. No, tú no, lo oías en los insectos. En los insectos. Que lo estaban percibiendo. Esto era como un grito. Era un grito... Te incomoda mucho. Te daba una sensación... Al menos reconociste eso, no sabías qué estaba pasando. No, yo nunca había vivido una cosa de estas. Y estábamos así, cada vez más encogidos, escuchando aquello, aunque no sabes lo que es. Y fue mirarnos y gritar los dos a la vez. ¡Vámonos de aquí! Y sí, fue una sensación de vete, vete, vete. Llevaba mucho cable. Yo ni lo recogí ni lo desmonté, me lo puse todo así, más metido por el cuerpo, cogí la pértiga, la doblé, pues así, salimos del bosque corriendo, cogimos la moto y ¡bum! Y nos fuimos para casa. Pero sin saber, claro, nada, sencillamente fue una sensación de vete, 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 vete de aquí, inmediatamente. Impresionante. Sí, sí. Si esto lo pudieran poner, estos sonidos, en los hospitales, por ejemplo, donde está la gente recuperándose. Sí, lo he llevado al Marañón de Madrid, una vez me invitaron. ¿Sí? Y tuve no el hospital, me invitó unas personas que estaban haciendo un trabajo de musicoterapia, gente preciosa, y me dejaron entrar en la oncología. Y fue muy hermoso porque las enfermeras enseguida participaron, enseguida te dijeron que Margarita está triste porque se siente sola, Pepe está enfadado con el mundo, Lucas se ha abandonado. O sea, las enfermeras te dijeron el estado anímico de los pacientes. Sí, ¿no? Enseguida, ellas... inmediatamente. Ajá, entonces tú cogiste las músicas adecuadas, bueno, los sonidos adecuados. Sí, sí, enseguida yo entré en la habitación, fui a la habitación de Margarita, y Margarita estaba muy triste. Y solamente tuve que decir, oh, Margarita, estuve un momentito con ella, y le dejé, en este caso a Margarita, le dejé la cueva del agua. Y se la dejé una hora. Y dije, mira, Margarita, te voy a dejar un sonido que te va a acompañar un rato. Se lo dejé muy suave, se lo dejé y a la hora volví. Y Margarita había llorado. Margarita le brillaban los ojos y tenía una sonrisa preciosa. Y tú entras y ves que Margarita ha sucedido algo que ha consolado a Margarita. Fui a ver no me acuerdo el nombre, al chico que estaba, este señor que estaba enfadado, que cuando llegué estaba sentado así en la cama y me miró como diciéndome, fuera de aquí, ¿no? ¿Y esta niñata? Fuera de aquí. Y hola, tal, ni me contestó,
Estaba realmente muy enfadado con todo, con la vida. Y le dejé el sonido de un amanecer. Era por la mañana, le dejé el sonido de un amanecer. Una hora. Cuando volví, estaba sentado así en la cama, todo sospechoso, con una sonrisa. Y me dice, oye, ¿no volverás otro día por aquí? ¿Pero lo relacionó con el sonido o...? No. A mí me sé, era igual. Es igual, te era igual. Me era igual, o sea, había cambiado. Se me ocurre preguntar, ¿has encontrado algún sonido que sirva para acompañar a la muerte? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama ese sonido? Utilizo el sonido de la noche. ¿De la noche? Sí. Porque el sonido de la noche no solamente va bien para la persona, sino que va muy bien para las personas que hay a su alrededor. ¿Para las? Las personas que hay a su alrededor, las familias. Ah, para la gente que está alrededor del moribundo. Sí, sí. Calma todos los ánimos, digamos, ¿un poco? Es un sonido de la noche, sobre todo los sonidos de la noche de otoño. Bueno, también hay que ver cómo está la persona, ¿no? Y cómo lleva el proceso, ¿no? No todo el mundo lo lleva igual, pero este es bastante... Por ejemplo... Cuando las primeras fases del otoño, pero ya dentro del otoño, se produce un campo vibratorio que parece como si... Porque el sonido no solamente es para nosotros, es para reconducir la vida, acompañar la vida de todos los seres que hay alrededor, ¿no? Todo el ecosistema. Y el ecosistema se prepara para un largo periodo de reposo, para una transmutación, para un cambio, donde lo van a dejar todo, para crear un tiempo neutro, y en ese tiempo se va a crear toda la energía para volver a crear la vida. Y cuando tú escuchas este sonido, en la mente, y cuando tú lo miras en los mapas, ¿eh?, se produce algo precioso, y es que no hay frecuencias para activar el pensamiento. Entonces el pensamiento se reduce. Te es complicadísimo empezar a pensar. Es complicadísimo pensar. Es como si, ¡ah, qué aburrido pensar! No quiero pensar. No puedes pensar. Pero todo el resto del sistema se potencia. Por ejemplo, es un sonido muy reparador para la noche. Lo estoy utilizando con muchísimo éxito en personas que están cambiando y están cambiando la medicación para dormir por el sonido del... Debería haber para el insomnio, precisamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este sonido lo que hace es, tu mente para, te dejas ir, te sueltas y te acompaña. Pues esto puede tener muchísimo éxito. Te va acompañando, sí. Y sencilla te abandonas. Te abandonas, pero sucede una cosa importantísima. Te abandonas en una especie de colchón de es amoroso. Porque el sonido de la naturaleza es básicamente amoroso. Y a mí me gusta cuando lo grabo que sea entero, es decir, no añado, a veces grabas y no pasa ningún pájaro. Entonces, al principio te pondrías nervioso y dirías, no, tengo que poner unos cuantos pájaros. Voy a empalmar varios trozos de pájaros, no, porque sí, si no me va a parecer que no hay nada. Eso es un desastre. Cuando haces eso, no tiene nada. No tiene vida. No tiene nada, porque en realidad, cuando estás entrando y estás entrando en este juego cuántico, en este juego que entras, se produce un intercambio y es muy amoroso. Y es como si toda la grabación entera... Es un conjunto. Es un poema. Un poema. Entero, es una canción entera para ti, que necesita que no la cortes ni que le añadas, porque es como si te estuvieran diciendo, te quiero mucho, ¿sabes? Pero si lo corto, queda... Tú no te enteras, tus células no se enteran, tu ADN no responde. Claro. Precioso, Eva. Estoy encantada. Yo también, contigo. Me parece fantástico. A ver si consigues que esto se expanda más y no sé. ¿Quieres añadir algo? Pues que... Sí. Me gustaría añadir de que estamos rodeados de amigos y que la Tierra es nuestra aliada. Sí. Que seamos conscientes de ello. Sí, sí, sí.
Gracias.